presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV, Raúl Ponce de León. ¿Cómo le va, Gabriel Pereira? ¿Anda bien? Muy bien, qué semana complicada. Yo me estoy agachando porque pasan los balazos, ¿no? La metralla, está bravo, ¿no? Varios temas que se han mezclado, ¿no? Sí, sobre todo estos temas vinculados a lo que se llama el pasado reciente, ¿no? Que vinieron sobre hechos ocurridos más acá en el tiempo. Qué contraste con el programa anterior, donde se intentaba, ¿no?, sí, cerrar, sí, situaciones, sí, de desencuentro, sí, de violencia, y la, sí, que surgió de nuevo con todo. ¿Sabes esto, que ¿no? Yo, de hecho, durante muchos años he tenido una posición extremadamente racional sobre el asunto? Quizás, uh-huh, porque conozco mucho y conozco detalles que de pronto algunos no se han divulgado públicamente sobre el tema de la dictadura y la pos. Pero últimamente he cambiado y me he puesto en que la visión que para mí vale, la única absoluta, es la de los familiares. Estamos hablando, obviamente, del tema del tribunal de Gilberto Vázquez, ¿no? A raíz del pedido de familiares que este gobierno, este Ministerio de Defensa, le dio la información, todas las actas que hasta ahora no se conocían. Y que el anterior no se los había dado. No se lo habían dado. La administración, sí, anterior, y después hubo un pedido de algún colega, tampoco se lo dio. Bueno, se le dio, y a partir de allí estalló esto. Digamos, por quizás en el momento que sea 2006 y que sale ahora, uno puede decir agrega información que no se conocía. No. La totalidad de las actas. Bueno, hay detalles, ¿no? Hay, yo le diría que, bueno, que cuando dice que los atentados del 90 eran conocidos por la Junta de Oficiales, eso no se conocía, si le damos credibilidad, ¿no? Uh-huh. A Gilberto Vázquez. Que mandaron matar a cuatro. No se conocía, tiene visos de verosimilitud y menciona a Corex que le intentaron matar dos veces. Pero lo del segundo vuelo, todo lo que importa a los familiares y a reencontrarnos con el pasado y a poder recuperar esas heridas, no agrega nada. Sí, la crudeza de las declaraciones de Vázquez, la actitud de los integrantes de los tribunales, llama un poco la atención, porque uno percibe que el entramado sigue vigente y que se cubren unos a otros. En el fondo hay un pacto de silencio. Sí es cierto lo que dice el gobierno anterior y el Frente Amplio, de que esas actas no llegaron completa ni a la mesa de la ministra ni a la mesa del presidente Vázquez. Eso es lo si que eso dice... no ocurrió, le están escondiendo la información. Claramente hay una intención de no informar. Y de los militares ya sabemos que han escondido información sobre esto, ¿no? El tema es que hay quien dice que en realidad no es posible que eso haya ocurrido. Ajá. Y que la ministra con el presidente Vázquez leyeron las actas o las tuvieron y que de alguna forma las ignoraron. Y uno, Fito García, creo que lo decía el otro día, también puede hacer una valoración política del primer año de gobierno del Frente Amplio, no incendiar la pradera, porque las declaraciones eran terribles, ¿no? Es la única valoración que yo creo que tiene, digamos, validez, que es la política. Porque judicialmente no hay nada, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de los familiares, no hay ningún elemento para descubrir esto. Cuando pase todo esto, nos va a volver a quedar... Familiares tiene la percepción de que hubo información que podía haber salido, que podía ser más contundente, las actitudes políticas y demás, la denuncia pública, y no salieron. Salen 16 años después, sí, o 14 años después. Porque el efecto que hizo hoy lo que dijo Vázquez, la locura de sus declaraciones, la desvergüenza, imagínese en 2006 si eso hubiera trascendido. Claro, ¿no? Claro. Podemos decir que a pesar de haber entrado a los cuarteles, descubierto restos de desaparecidos, todo lo que hizo el Frente Amplio, podemos decir, bueno, en esto no se comportaron como debían. Pero el Eleuterio Fernández Vidoro, usted lo va a descubrir ahora de que escondió información y que jugó su propio partido distinto al de Frente Amplio ni y al de hablar, familiares. Ni que hablar. Si nos remitimos al otro tribunal de honor que generó polémica, el de Gavazzo, que es el que provoca esta situación extraña, le voy a decir, del desafuero, ¿no? El posible desaforado quiere ir a declarar y todos los demás están tratando de acordar para que no vaya. No deja muy bien parado al Partido Nacional esto. Yo creo que ahí pesó alguna opinión de algún político avezado sobre Manini que le sugirió de que no siguiera pidiendo porque la justicia lo iba a tener para arriba y para abajo, no, los medios de prensa. Lo que circula es que si va la justicia
va a ser formalizado. Uh-huh. Bueno. Eso es lo que circula. Y ese es el temor que existe en el Partido Nacional. Pero ¿sabe qué? Pero el honor, como dice el honor, él no quiere salvar el honor, tiene que enfrentar. Lo formalizan, queda como una víctima, queda como un mártir. ¿Y sabe cómo lo va a hacer rendir eso? Por eso yo es creo lo que dice que, Mujica, ¿no? Yo creo que Mujica no, siempre claro, ha dicho eso. Claro. Yo creo que él no está preocupado por esto. Se va a tirar al suelo, va a patarrear. Va a ser lo que decían Atalvi que debía hacer, que era conducir su partido, hacerlo crecer desde una posición desde afuera, de liderazgo. A mí me da, ¿sabes lo que me da? Es que estamos destinando mucho tiempo, porque yo creo que está bien, lo merece, pero cuando pase todo esto, va a ser una anécdota. Ah, por supuesto. Va a ser una anécdota. Y lo que no podemos olvidar, porque el olvido es imposible, Raúl, nadie puede olvidar, salvo que a usted le saquen del cerebro, ¿no? Le chupen el pasado. Lo que no podemos olvidar es que esto es responsabilidad de una banda de psicópatas que se hicieron cargo del ejército en un periodo determinado y el ejército está pagando hoy sus culpas. Sí, pero no excluya los mandos de la época porque todos fueron cómplices. Permanentemente Vázquez dice, Gilberto, que los mandos sabían y que incluso lo felicitaban en su momento. No, cuando yo digo que se hicieron, cuando yo digo psicópatas que se hicieron cargo, hablo del comandante, los comandantes jefe. No la camarilla más represiva. Todo. Y también teníamos los psicópatas del otro lado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y teníamos a los irresponsables de los políticos. Y teníamos, y acá es donde nosotros tenemos que asumir nuestra parte, una ciudadanía que se dejó llevar por las narices por uno y otro. Raúl. ¿Pero en qué momento me está hablando? Y cuando Bordaberry convoca a una manifestación pública en apoyo a la democracia, como no nos gustaba ese gorila que era Bordaberry, no fue nadie en la Plaza Independencia. Sí, y sí. Lo que vino después, si hubiéramos hubo llenado confusión, Plaza porque Independencia, ahí hubo desorientación de los líderes políticos del Frente Amplio, de algunos sectores, no todos, sí, del propio movimiento sindical. Quienes vivieron entonces, aquella época, los veteranos me quieren vender. El peruanismo, era una sociedad, Velasco Alvarado, ¿no? Luchadora, que buscaba el mejor, lo mejor, que los políticos, que las políticas de proyectos colectivos. No me jodan, no me jodan. Lo bueno, que pasa es que hay hoy una revalorización democrática que me quedo toda la vida con esta juventud alienada del Fortnite. Me quedo toda la vida con esto, que con aquellos que querían hacer la revolución y no podían hacer pero la revolución que en su muchas casa. Veces de eso fueron víctimas. Los que fueron responsables fueron los dirigentes. Claro. Una cantidad de juventud que por aprovechando supuesto. La pasión y, ¿no? Y ni su, que hablar. Y su dedicación. Ni que hablar. Bueno. Ni que hablar. ¿De cómo hablar hoy? Del dolor, entre otras cosas, y de la eutanasia. Hay ¿qué es proyecto. El dolor? Para alguien que nunca sintió dolor, ¿cómo bueno, decimos? Todos sentimos dolor, no dolor no, crónico. Hay gente que nunca sintió dolor sí, en su vida, no, ¿sabes? No, pero es un mecanismo de defensa del cuerpo, el dolor siempre, si usted se pincha, sienta dolor. Hay una enfermedad biológica. No, bueno, está. Bueno, pero pongámosle que alguien que nunca sintió dolor, ¿cómo le explica a usted qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? No, pero debe ser, yo no soy médico, pero me parece que es muy poca gente que sea insensible al dolor. Podemos tener distintos umbrales. El dolor es una defensa del cuerpo, le está pasando algo. Se corta y saca la mano, se quema, saca la mano. Si no siente dolor, se le chamusca. Se lo digo desde un punto de vista más filosófico, si se quiere. Pero antes, vamos a hablar del tema eutanasia, que se ha puesto sobre la mesa a partir del proyecto de ley de Ope Pasquet, ¿verdad? Y hay allí ciertas corrientes opuestas a eso. Temas que si cuidados se quiere, paliativos, en algunas eutanasia. Cosas se vinculan, en otras no necesariamente, pero vamos a tocar estos dos temas a partir del próximo bloque, ya venimos.